Damas y caballeros, bienvenidos a la isla de San Andrés, la hora local, en las 10 de la mañana, 50 minutos. Ladies and gentlemen, welcome to San Andrés Island. The local time is 10 hours, 50 minutes. Thank you.
Estaba a ti. Mira el copete. Estamos tomando un rico piña colada. Salud. Rico. Pero con las palmas arriba. ¡Viene! ¡Viene!
hinchó su cuerpo, tuvo un colapso nervioso, dice que ya afortunadamente está a punto de ir en tratamiento, y está trabajando y que está mejorando. Yo creo que está tranquilo, pero dice que sí, que ya se siente muchísimo mejor. Pero hay todos los jugadores, hay todo lo que estaban diciendo, sí era cierto. Bueno, bien, para. Ahí está, digo.
hotel o para allá? Hasta para allá. Espera, que no me caigo. Yo me fui, tiene esto que poner allí. Ay, tomate esa vaina que te traje. Allá, ah, bueno, listo, gracias. Gracias, la otra, gracias. Chocolate, oiga, ponerte de nuevo, el chocolate en la mañana, mira.
Palita, vecino, dura, ya nada la limita.
ahí, que un permiso aquí. Caballero, señor, amigo, me regalo un permiso. Hoy es viernes. La Mega 100.5 sin magia. La Mega. Míralo. En una pequeña isla, la Pati Molina. Con la ola la isla desaparece. Me llegan olas de ambos lados. Ahí venga, vamos. Mira la el río, Karen, el río. Pero no hacemos allí porque aquí da la tarde. Ay, no me tires agua. Papá, casi nos matamos.
Monterrey. Vení, mamá, vení. Dejá la fotito y vení a tocarla. Dejá la fotito. Dale, mamá, no ganas nada. Escuche la cámara lo que se tome los pies. Todos los días se va a ver. Ahora te ven la barriga. Qué hermoso. Pariente del pulpo, ¿no? Bueno, familia. Ella se llama Paola. Es mi compañero. Paola. Ya tenía otro nombre. ¿Qué tenía allá? Ella se llama Paola. Mira, cambia de nombre. Para que vean que se llama Paola. Paola, yo quiero que tú me regales un beso. Paola, dame un beso. Mira, Paola. Paola, si vete a Paola, Paola, tírenle un pico allá a la gente. ¿Se llama Paola o no se llama? ¿Quién se quiere ir a sacar la foto con la mantarraya? ¿Quién la va a cargar? ¿Quién va a disfrutar de ella? ¿Quién va a ser la primera vez? Cuidado con el instructor. Tranquila, tranquila, que Paola es calmada. ¿Quién más la va a cargar? ¿Quién más? Patricia. Brazos al fondo, que la trompa le quede en el pecho. Vete, joven. A Paola. Sí, tranquilo, que Paola se va a poner. ¿Quién más la va a cargar? Patricia. Brazos al fondo, que la trompa le pegue en el pecho y los seguros de un lado. ¿Qué más la va a cargar? Venga, vamos al fondo. ¿Cuántos años tiene Paola? 8 años. ¿Qué periodo de vida? No, ya está, ya está. Ya. ¿Qué pasa? Este caballo es un macho. Está aproximadamente con un poco de ese. No, la cola no se está aumentando. Ahí está. Camila. ¿Van a sacar otra foto? Nada más. ¿Y tú primero? ¿Cuál es su cámara? Esa. Ah, bueno, listo. Métase la cosa adelante. Tranquila, que no está. Aquí. Tranquila, Eva, ya la llevamos hacia allá. Ya. Más. Abrácense. Abrácense. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Listo, familia, que tengan feliz tarde. Igual, gracias. Paola. Chao, Paola. Un beso a la gente. Chao, Paola. Thank you.
Hermoso. Ahí. Gracias. Mira, Marto, te da para que le tires un pasito. Dale. Gracias. Muélelo, así hácele. Eso, más allá. Más lejos. ¿Te gusta? Mira cómo hacen los pescaditos. Ahí viene la mantarraya. Ahí viene. Qué va. Hermoso. Ahí. Gracias. Mira, Marto, te da para que le tires un pasito. Dale. Gracias. Muélelo, así hácele. Eso, más allá. Más lejos. ¿Te gusta? Mira cómo hacen los pescaditos. Ahí viene la mantarraya. Aquí parte bien, bien firme.
Déjala caer. No, pero sí, sí. No pasa nada. Mami. Ahí la dejo caer, ¿no? Sí. ¿Y eso qué haces ahora? Lo llevo a casa. Pongo una pecera. Por el costado occidental de la frontera con Centroamérica. Bienvenidos, mi nombre es Marilyn, voy a ser su primer guía. Este es el Museo del Coco. Vamos a hablar sobre la economía de la isla. En esta época, ¿qué era? Una gran exportación de coco, naranja dulce, algodón y la pesca. Este es el medidor que ellos utilizaban para exportar el coco. El coco que no pasaba el medidor, los nativos lo exportaban. El coco que sí pasa el medidor, lo utilizamos para el consumo. La forma es unisex. Así que ya saben, los que desean para un baby shower también hay. Pero pues son artefactos originarios, nativos de la isla que lo han ido recuperando en el mar Caribe naufragios y lo convirtieron aquí en museo. Todos los distintos armamentos que utilizaron los piratas. Arriba cerca del bombío podemos observar los garfios. No era porque los piratas fueran muchos de la mano, sino como armas de combate para defenderse entre ellos. Sé que todos los piratas tenían la mano. Las pistolas son arcabuces, espadas, machetes. Abajo vemos un cañón de 2 toneladas encontrado en la parte alta de la loma, con algunas balas de cañones de 15 y 25 libras, de puro hierro fundido. Igual que el ancla que observan a su derecha. Está hecho de hierro fundido también, esa ancla de un buque inglés encontrada en el mar Caribe. Pesa 1.5 toneladas. A la izquierda, arriba del ancla, vemos un pirata con un parche negro. El parche negro para los piratas significaba jerarquía o rango, no porque fueran cuerpos. Acostumbraban el ojo a la oscuridad de la noche. Sé que parche negro en el ojo izquierdo era capitán del barco, ojo derecho era segundo al mando. Si el parche estaba rojo, entonces sí estaba tuerto. Pobrecito. Me faltaba. Cuidado. Si no sigo, ¿verdad? A la mano más grande. Estas danzas son de origen europeo, fueron heredadas
decía que la isla antes era colonia británica. Entre las gafas tenemos el pasillo, el cecil, el pas y el porto. También hay otros dos bailes que son caribeños, que es el mento y el calpado. Los bailarines van a presentar uno de los bailes, que es el chotis, que es de origen francés. Un fuerte aplauso para él. Anderson, soy su guía en esta parte del tour. Este barco que estamos viendo aquí es una imitación de lo que era la embarcación insignia de Moro. Se llamaba el barco del Capitán Lobo de Mar. El tamaño, hablamos de 3 veces más grande. Su... ¿Esa pirata cómo se llama? ¡Oh! ¡Otra pirata! La novia de Jack Sparrow. Oye, la niña está debajo. Bueno, la puerta.
¡No, este es mío! Grande, mi niña. Grande. Bravo. Bonito. Titulada de sirena. ¿Y ahora por ahí? Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Yo sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé. Una enfermera bogotana. Solo hace falta mucho a tomar fotos. Acá donde se pone Carmen de Mar, acá yo sí me tiro por acá, salgo por el hueco. I feel alive.
corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor, buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra, aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor, buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra, aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez.
estaba dedicado a la mujer que amó. Los versos eran tristes y mal logrados, pero eran un reflejo de aquellos años, los años más terribles que me han pasado. Y mientras los leía, me ahogaba el llanto. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Auténtica locura que acaricia mi voluntad.
voluntad y acaba por tenerla. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. Estrellas que se escapan de tu rostro, con tu mirada tierna y placentera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. Si estás lejos de mí, es un martirio. Cuando algún beso tímido se antoja, qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré vivir si no en tu cuerpo? Cuerpo febril delirio. ¿Dónde podré vivir si no en tu cuerpo? Tu cuerpo febril delirio. Oleaje incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo. Pasando, es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría.
ansia por ti esperando, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. A veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Lo tengo que
asfalto, luces, cantos, gente de cartón. Todo el mundo busca y pocos hallan el amor. Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser, soy presa de mi temor. No quiero volverte a ver, desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado que se escapa otra vez. Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado que se escapa otra vez. No quiero tomar el rumbo equivocado, porque diablos debo seguir. Plena luz.